1991 por los acuerdos 75 y 80, acta número 15 del 14 de agosto de ese año, el Consejo Superior Universitario crea los programas académicos de la especialización y la maestría en estadística, respectivamente. Cumpliendo así, el día de mañana, 14 de agosto, 30 años de funcionamiento de ambos programas de posgrado en la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es por ello que el día de hoy nos reunimos para conmemorar esos 30 años con la conferencia del profesor Roberto Bear. El profesor Bear está vinculado a la Universidad del Valle como profesor titular. Tiene doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña y maestría en estadística del Colegio de Posgraduados. Actualmente imparte docencia en las carreras de estadística e ingeniería industrial y en los posgrados de la Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística a la cual está adscrito. También ha colaborado en la docencia en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Máster de Gestión de la Calidad de la Empresa, entre otros. Tiene interés especial por el proceso de enseñanza y aprendizaje de la estadística, por la estadística industrial y por la divulgación del pensamiento estadístico. Las preguntas que deseen formular al conferencista las pueden escribir en el respectivo chat y al final de la conferencia el conferencista les proporcionará la respectiva respuesta. Profesor Bear, le cedo la palabra para que inicie con la conferencia Estadística, un responsable tour por la vida. Muy buenas tardes a todos los que están conectados en esta conferencia. Quiero empezar felicitando a la Escuela de Estadística por esta permanencia tan exitosa que han tenido durante todos estos años. Agradecer la invitación que se me hace a compartir esta alegría de estar siendo tan longevos en este mundo tan difícil de sostenerse, sobre todo en la universidad pública. Bueno, voy a compartir las transparencias para empezar la charla. Así. No sé si están viendo la pantalla. Quisiera saber si están viendo la pantalla.
¿Están viendo la pantalla en este momento? ¿Me están escuchando? Quisiera ver si están viendo la pantalla. Sí, lo escuché. Ya estuvieron que sí lo escuchan, pero no ven la pantalla. No, no ven la, no se está viendo la pantalla. Algo técnico está fallando porque no siento que no están viendo la presentación. No se ve. Profe, en la parte inferior hay un icono que dice compartir. Sí, yo estoy viendo los iconos y estoy viendo las opciones, pero las aplico. Sé que aquí estoy en la opción de compartir porque la opción se cambió a dejar de compartir como una opción para yo señalar. No entiendo por qué no se está viendo. En 8 minutos y medio. ¿Qué podemos hacer? Ah, pero yo debería no verme aquí. Ya estaba. Tranquilo, quieto, Ahora sí. Supongo que ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, la charla se trata de
enviar un mensaje de divulgación sobre la estadística. Me han informado que la audiencia es muy variada, que es desde estudiantes del programa de estadística, estudiantes de posgrado, egresados y colegas, pares, profesores de la escuela y de otras partes. Entonces, esa variabilidad se va a ver reflejada en el nivel de mis transparencias. Entonces, como es un tour por la estadística, la idea es mostrar que a pesar de que en la práctica la gente asocia la estadística igual que un iceberg, solo ve la parte de arriba de las estadísticas deportivas, los cuadros, los gráficos, pero debajo está esa inmensa riqueza de aplicaciones de la matemática, las ciencias forenses, estos modelos de la vacunación, los medicamentos, los modelos de sobrevivencia, la actuaría, la epidemiología, las artes, la historia, la industria, la agricultura, problemas políticos de discriminación, valoración de intervenciones, ingeniería, psicología, educación, etc. No hay campo del conocimiento de la actividad humana en el que en la investigación empírica no esté presente la estadística. Este libro, más las matemáticas en la vida cotidiana, tiene unos capítulos sobre estadística muy interesantes y unos problemas de final de capítulo que no son triviales, que son problemas muy interesantes para reflexionar sobre este tema. El hombre anumérico, este John Allen Paulus, creo que es de los pocos hombres que escriben libros técnicos y vende millones de ejemplares, un libro muy bien escrito, un matemático lee el periódico, y más allá de los números, estos son libros que podemos usar para motivar en el uso de la estadística y sobre todo para romper mitos acerca de malos usos de la estadística. Este es un libro que hemos escrito con el colega Pere Grima de la Universidad Politécnica de Cataluña, que ha tenido muy buen recibo en el mundo iberoamericano, que también se puede conseguir, ya está pirateado en la red en PDF, o sea que si lo quieren contener en PDF lo pueden buscar en la red. Contra los dioses, el libro de historia sobre la estadística, Domesticando el azar, de Hacking, que es un extraordinario historiador de la estadística. La estadística sobre la mesa, de Stigler, que es un clásico de la historia de la estadística. Y esta belleza del libro, que se puede usar para motivar a los estudiantes y para hacer del curso de estadística lo más parecido a un proceso de búsqueda del conocimiento. Este es un mensaje que quiero dejar para los cursos que llamamos de servicios, que normalmente se sigue el orden del libro y se aprenden a hacer histogramas, a hacer cálculos, a hacer cosas de estas, cuando en realidad eso es lo que hace el computador. Entonces, mirar el proceso completo de búsqueda debe ser, en mi humilde modo de pensar, debe ser uno de los objetivos, sobre todo cuando los alumnos van a ver muy pocas horas de estadística. Si tenemos 50 horas para enseñar estadística, no las vamos a gastar haciendo demostraciones y así enseñándoles a hacer cálculos y cálculos y cálculos, sino a mirar el proceso completo de búsqueda del conocimiento. Este libro trae unos problemas muy interesantes. El mayor experimento de la historia en el campo de la sanidad pública. Entonces, este tiene el problema de la selección de la muestra, el problema de que la proporción de la incidencia de la poliomielitis era muy baja, pero era una enfermedad terrible, es una enfermedad terrible, y entonces había que tener una muestra grande, por eso dice el mayor experimento de la historia. Ahora podríamos decir que el mayor experimento de la historia es la vacuna del COVID. Todos estamos siendo experimentados con esta vacuna por estado de emergencia. Entonces, esto tiene absolutamente todos los conceptos de la búsqueda científica del conocimiento y la importancia de la estadística.
Esto, cuando se quieren comparar dos grupos de trabajo para atender los pacientes, dos equipos, siempre hay la problemática de que pues es posible que a este grupo, a este equipo, entre los pacientes más graves o los más viejos o los de menor, los más pobres, etcétera. Y entonces el problema de la comparabilidad es un problema serio. Y aquí en este artículo vemos cómo el azar se convierte en nuestro amigo para, con base en la ley de los grandes números y ese aporte de Bernoulli, poder hacer grupos que son probabilísticamente equivalentes. En este capítulo, La importancia del ser humano, del mismo libro, estos antropólogos y paleontólogos que se encuentran un hueso y quieren saber si ese hueso corresponde a un homínido o a un ser humano, y entonces aquí aparecen las ideas de análisis discriminante con unas sorpresas extraordinarias para los estudiantes de cómo las características que resultan más discriminantes no son las que más separadas están en sus promedios. Es un rescate de la variabilidad. Medición de innovación en series temporales. ¿Funciona la ley zanahoria o no funciona la ley zanahoria? En este caso, el libro ya está muy, muy viejo, pero no deja de tener vigencia con sus ejemplos, sus casos. Este gobernador se está echando muchas flores, muchas porras, porque dice que mientras estuvo el gobierno, él empezó con 320 muertos por enfermedades accidentales y que en su año bajó a 200 y pico, 284. Entonces, él se ha hecho un discurso de que esos 40 muertos son debidos al éxito de sus programas. Entonces, la moraleja aquí es que para poder emitir un juicio siempre, y esto lo enfatizamos a los estudiantes, para emitir un juicio es necesario siempre un referente, tener un referente. Y entonces el referente que pedimos en este caso es: muéstrenos la serie completa de los accidentes mortales. Y entonces nos muestran esta serie. Aquí esto que está en la bolita es un zoom de esto que aparece acá a la izquierda. Entonces lo que vemos es que un bajón como este se puede presentar por puro azar. O sea que estas porras que se echa el alcalde es suponer falsamente que la única razón de cambio es su programa, que no hay otras variables que puedan afectar eso. Es un supuesto falso. Entonces, aquí podemos introducir lo de la medida del azar. Nosotros medimos el azar y esta es una de las cosas más importantes que hacemos los estadísticos: medir el tamaño del azar para poder juzgar si una diferencia puede ser de chiripa, puede ser por azar o tiene una, o es una componente estructural. Entonces, aquí, por ejemplo, a ojo, estamos diciendo que este bajón puede perfectamente compararse con la medida del azar que estamos observando a ojo aquí. Ya cuando estemos comparando con la F, vemos que en el numerador está la señal y en el denominador está el ruido, el tamaño del azar. Aquí, para comprobar cómo es de distinta una interpretación mirando completa la serie. Todas las bolitas que están aquí son la misma, excepto la roja. Todas las demás es lo mismo. Pero, por ejemplo, la interpretación en la F, en esta que tiene la F, la interpretación es muy, muy distinta que en esta, por ejemplo, que en la A. A pesar de que este pedacito es lo que estamos midiendo de la intervención, el referente cambia. Estos son mensajes muy importantes. Un libro muy, muy bonito, editado por mi socio académico y amigo Pera Grima, es Estadística en Acción. Estas son las tesis de grado que hacen los estadísticos en la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, él ha hecho una síntesis y ha clasificado las tesis. Aquí hay unas de arte, por ejemplo, hay unos que han hecho tesis sobre música, sobre literatura, sobre pintura. Aquí en pintura, un modelo de regresión para poder predecir el año en que fue pintado un cuadro, etcétera, en la industria, etcétera. O sea, este libro, el que quiera poner Estadística en Acción en el Google, si ponen este título, lo pueden bajar gratis. Es un libro muy bien editado, a color, muy bonito, y que puede motivar a los estudiantes que se inician en la estadística. Este conocimiento es transitorio en lo empírico.
teorema de Pitágoras no es transitorio. Este teorema de Pitágoras lleva centenares de años y ahí lo estamos usando y está incólume de la diferencia entre la estadística y la matemática. Entonces, la estadística en la investigación empírica produce conocimientos transitorios. Aquí tengo este recorte. Antes el café era satanizado, lo primero que prohibía el médico a uno era el café. Ahora es un héroe porque ayuda a prevenir el Parkinson y la diabetes. La leche era muy ponderada por el calcio, sigue siendo ponderada, pero ahora descubren que el calcio que produce no es suficiente para las demandas del organismo. La más satanizada, los dos más satanizados de todos son las nueces y los huevos. Y entonces no es que las investigaciones, ambas son de Harvard. Esto que hice antes lo decía Harvard y esto que hice ahora lo dice Harvard. Entonces las nueces eran prohibidas por su alto contenido de grasa y ahora que ya sabemos, eran prohibidas cuando no sabíamos que habían varias clases de grasa. Todas las grasas las metíamos en un solo costal y estas tenían mucha grasa. Ahora sabemos que hay grasas buenas y hay grasas malas, colesterol del bueno y colesterol del malo, y que esta tiene colesterol del bueno y ahora se recomienda para los obesos. Los huevos también, igual pasa, antes era restringido, cómase dos huevos a la semana, ahora no hay límite para comerse los huevos, se puede comer dos huevos diarios que no hay ningún problema. Esto para explicarle a los estudiantes lo importante que es en las investigaciones poder valorar para quién valen las conclusiones. Entonces, tomar una aspirina al día previene infarto, ataque de cardíaco. Pues sí y no. Esto es cierto para los que ya han tenido ataques. Para los que nunca han tenido ataques del corazón, la aspirina no es buena. Puede producir algunos efectos secundarios. O sea que la población objetivo de esta recomendación son los de prevención secundaria. O sea, los que ya han tenido problemas de infarto cardíaco, la aspirina le baja bastante el riesgo de un segundo infarto. Estas cosas que hay que tomar en cuenta, si tomamos todos los datos conjuntamente, un modelo de regresión podría ser este punteado, que estaría diciendo que la pendiente es negativa, pero que si miramos por grupo el mismo problema, vemos que la pendiente en ambos grupos sale positiva. Esto es lo llamado paradoja de Simpson y es muy importante tomar en consideración en el momento de la investigación empírica. Una reflexión sobre el paradigma de la estadística y la matemática son distintos. Esto para desmitificar que la estadística es una parte de la matemática. La estadística no es una parte de la matemática, aunque las matemáticas de la estadística son una parte de la matemática. Pero la estadística en su aplicación no es una parte de la matemática, como la física, que usa tanto la matemática, pero la física no es una rama de la matemática. Entonces, aquí tenemos un artículo que salió en el último número de este boletín de estadística e investigación operativa que dice matemáticas y estadística al César lo que es César. Este lo pueden bajar gratis. Este acceso a los números de la BIO son gratuitos. O sea que si ustedes ponen el BIO en el Google, les sale este número y pueden leer este artículo que se relaciona con eso. Aquí voy a hablar un poquito de los paradigmas. En la matemática, esta es la estructura de un teorema. Si usted garantiza que tiene P, si esta expresión P implica Q es verdadera, y usted muestra que tiene P, que cumple P, se puede llevar de premio Q con toda seguridad, sin ningún problema, conclusiones inequívocas. Nunca ha pasado que un triángulo o rectángulo no cumpla Pitágoras, hipotenusa al cuadrado y tal. Si pasara, entonces le aplicaríamos el método de refutación por corta ejemplo y sacaríamos el teorema de Pitágoras de los libros, porque los matemáticos somos muy rigurosos y tiene que cumplirse para todos los casos. En estadística no. En estadística nosotros a esta expresión le ponemos una probabilidad y eso ya es útil para nosotros, porque estamos en el mundo real donde hay una complejidad, muchas variables que no controlamos. Entonces, diríamos, ¿qué probabilidad hay que un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo se cumpla que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrados del cateto? 1. Pero a nosotros los estadísticos
sería suficiente que fuera 99,9%, ya sería útil el teorema de Pitágoras, aunque no se cumpliera en todos los casos. O sea que nosotros, en lugar del P implica Q, tenemos qué probabilidad hay de que cumpliéndose P se cumpla Q. Entonces, conclusiones probables. Esta es una primera diferencia. Allá en matemáticas, conclusiones inequívocas, y aquí en estadística, conclusiones probables. ¿Cómo comparamos? ¿Qué probabilidad o qué porcentaje de del colectivo de los que fuman desarrollan cáncer? Contra de los que no fuman, ¿qué porcentaje? Y es suficiente para nosotros. Si los que fuman, tienen 50 veces más probabilidad de desarrollar cáncer que los que no fuman, entonces para nosotros era suficiente evidencia para dejar de fumar. No valen los contraejemplos individuales porque la estadística es el álgebra de los colectivos. Entonces no vale que mi abuelito fumó toda la vida, no sé qué, y nunca le dio gripa. Ese contraejemplo no desvirtúa una afirmación estadística. Complejidad. X, si sucede X, puede suceder Y, pero Y puede suceder por otras causas, que es la flecha de arriba. Y a veces puede ser que se fumen y no se produzca la enfermedad. O sea, aquí tenemos un grado de complejidad grande, además de que esta relación está matizada por los hábitos alimenticios, por la edad, por la raza, por el estado, por la carga genética, etc. Esto es para mostrar la complejidad de la estadística. Preguntas de interés que pueden ir construyendo nuestro pensamiento crítico es a quiénes representan las muestras que tenemos, cómo se generaron los datos para saber para quiénes valen las conclusiones. ¿Son las mismas condiciones en los dos grupos que se comparan? ¿Qué significa fumador? ¿Que fuma un cigarrillo al día? ¿Que fuma 20 cigarrillos al día? ¿Durante cuántos años? ¿Cómo se mide Y? ¿Existe interacción? ¿Cómo se hacen los cálculos? ¿Cómo se mide la incertidumbre de las conclusiones? Son preguntas de interés. ¿Para qué sirve la estadística? Que es una pregunta interesante para los que se inician. En primer lugar, para ser buen ciudadano, para poder ejercer los derechos de democracia y ciudadanía, comprender el significado de las cifras, descubrir engaños y tomar buenas decisiones en medio del ruido y de la incertidumbre. Aquí tengo unos recortes de prensa, pillaron el descuadre en datos de empleo. Entonces resulta que el PIB aumentó en 6,8%, y sin embargo el empleo bajó en 1 millón, se perdieron 1 millón de empleos. Esto era una locura. Y entonces lo que pasa es que había cambiado la encuesta. En la encuesta primero preguntaban la actividad económica y luego preguntaban si estaba discapacitado. Y luego cambiaron la encuesta y primero preguntaban si estaba discapacitado y si decía que sí, ya no le llenaban el resto. Entonces con esa diferencia pues se perdieron los que antes respondían sobre alguna actividad, ahora ya no tuvieron la oportunidad de responder nada. ¿Bajar el colesterol no protegería contra los infartos? Estas cosas se resuelven con la estadística. Esto, fíjate que es una afirmación interesantísima. Nosotros luchamos por bajar el colesterol y es bueno bajar el colesterol del malo, pero ya hoy sabemos que el colesterol del malo lo necesita el cuerpo. En este caso, de este aviso del periódico, lo que está diciendo es que los trombos no solo están hechos de colesterol, están hechos de calcio, que tiene buena prensa, tiene el calcio, y están hechos de otros materiales. O sea que el bajar el colesterol no impacta muy significativamente la tasa de incidencia de infartos. El DANE cambia la lista de mercado. Y luego por aquí, unas frivolidades. Eche para la pieza. Esto es con esto se le pone un poco de sabor a la clase también. Entonces, son frivolidades. Hay que advertir que estas cosas normalmente no son científicas. Esta es una muestra de 61 casos que no se sabe cómo los obtienen. Y entonces que muestra los efectos. Las relaciones sexuales, tres relaciones sexuales a la semana tienen efectos positivos y sospechados en la salud. Bueno, aquí aparece también otra frivolidad. Pies y pene no se relacionan.
que el tamaño del pie está relacionado con el pene, pues aquí aparece. Normalmente las citas que hacen en estos estudios de farándula son inventadas, y esto también hay que advertírselo a los estudiantes. Casos famosos. Estos casos son muy buenos. La epidemia del cólera en Londres, que es un caso que todos conocemos, que fue terrible en 1854, epidemia de cólera, y pues estaban en una inacción porque la teoría de ese tipo de enfermedades contagiosas era la teoría del miasma, que era una especie de vapor venenoso que salía de la tierra, etc. Y John Snow, científico con todas las de la ley, dijo los datos primero, dijo John Snow, y comenzó a mirar los casos y a mirar dónde se moría la gente, a tomar muy atenta y muy juiciosamente los registros, y encontró que había una bomba de agua, una bomba de agua que parecía estar más cerca a las viviendas donde se producían los casos. También vio que habían otros muertos que estaban lejos de esa fuente, lo cual contradecía su hipótesis. Se fue a averiguar allá dónde tomaban agua esos que se murieron lejos de la fuente sospechosa, y resulta que esos les gustaba, a pesar de que estaban lejos de esta fuente y tenían otras fuentes más cercanas, les gustaba tomar agua de esta fuente. Entonces, con sus argumentos convincentes, hizo que suspendieran esa fuente y la epidemia desapareció rápidamente. En Londres, todavía, pues está este bar en una plaza principal en Londres donde se le hace honor a John Snow. El otro monstruo que aparece es Florence Nightingale. Y entonces, este caso se trata de la guerra de Crimea, esta guerra de Crimea, que fue la más desprestigiada de todas, donde históricamente dicen que nunca jamás había visto una guerra tan mal administrada, sobre todo en las condiciones de salubridad y bienestar de los soldados. Allá llegó Florence Nightingale y mandó a parar. Cosas curiosas de esta guerra: se usó por primera vez el ferrocarril para la logística del transporte, se usó por primera vez el telégrafo para enviar órdenes. Es la primera guerra en la que se tienen fotografías y los corresponsales de guerra envían sus crónicas de un día para otro. Esto era atípico. Mucha modernidad para la mala administración y la mala gestión en términos de la salud. Florence Nightingale supo entender y documentar con datos de la gravedad de lo que estaba pasando, y también, aquí estamos haciendo énfasis en una buena forma de recolección de datos, y esta forma de recolección para poder atribuirla, buscar las causas que estaban ocasionando la mortalidad. Centró sus actuaciones en la mejora de la limpieza, la nutrición, el orden, el cuidado de los enfermos, que fueron los resultados que dieron las estadísticas, y la tasa de mortalidad en los hospitales bajó del 40% al 2%. Esto fue una verdadera proeza. En Amazon hay 818 libros que incluyen el nombre de Florence Nightingale. Aquí hablan de fue pionera en unos tipos de gráficos que daban fácilmente ilustración sobre relación de causa-efecto. Fue la primera mujer en ser admitida a la Royal Society, a la Royal Statistical Society. Si pone uno Florence Nightingale en el internet, aparecen 4 millones de resultados. Si pone Pitágoras, aparecen cerca de 5 millones. Si pone Gauss, aparecen 16 millones. Y si ponen Shakira, aparecen 181 millones. Este es un indicador de qué es lo que nos más nos interesa. Este es un yin-yang que recomiendo. Esto es un poco adaptado de esta página que aparece aquí a la derecha. Yo se la recomiendo mucho. La base del conocimiento de William Trotchin. Si usted pone William Trotchin en el Google, llegan a esta página. Entonces, es
si uno quiere ser crítico, estas cinco cosas pueden ser un buen principio para evaluar trabajos de investigación, inclusive la tesis que están estudiando, haciendo los estudiantes. Entonces es, ¿para quién valen las conclusiones? Esa es la primera pregunta. Estas conclusiones, ¿cómo se generalizan? Y esto tiene que ver con la generación de los datos. ¿Cómo se hizo el diseño del experimento o el diseño del muestreo? Validez del constructo es si lo que estamos midiendo es lo que queremos medir. La validez interna, si lo que estamos comparando es comparable o no. O hay terceras variables escondidas que hacen que al final la diferencia pueda no atribuirse a lo que nos da a los factores de interés. Validez en las conclusiones si la lógica para pasar de los datos a las conclusiones es una lógica impecable, válida, en donde se han validado los supuestos, en donde se han usado las técnicas apropiadas y las lógicas apropiadas. Y validez en la comunicación, esta la puse yo, las que tiene Trochinson, estas cuatro, y es que todo está bien, pero luego en la presentación hay un gráfico desafortunado que confunde a los lectores. Entonces, la validez en la presentación de los resultados es muy importante. Esto lo machacamos durante todo el curso. Todo problema que aparezca, pensamos en este tipo de cosas. Preguntas interesantes. ¿Por qué si cada vez que repito el muestreo o mi diseño de experimento obtengo resultados distintos, yo debo creerle a la estadística? Esta es una pregunta que todo mundo se hace. Sobre todo cuando, ¿por qué un estudio de opinión toma una muestra de 5.000 personas que toma una muestra de 5.000 personas va a dar cuenta de lo que opinan 20 millones? Esto es una cosa que tortura a todo el mundo. Entonces, el tema de la representatividad, que tiene que ver mucho con el rango de observación de una variable, a veces en la industria pasa esto, se mide el pH en un rango y entonces parece, no se ve correlación, pero si se ampliara un poco más el rango, podríamos ver la estructura que tiene aquí. Aquí, por ejemplo, vemos un patrón en medio del ruido, que es un elefante, que jamás podríamos ver si tenemos un rango más pequeño. O sea, esta es una amenaza contra la validez externa. Esto, el mito de que la muestra es muy pequeña para una población muy grande, lo tenemos en el artículo ese 25 analogías para explicar conceptos estadísticos. Y es, si queremos mirar si le echamos sal a la sopa, pues usamos esta cucharita pequeña. Primero nos aseguramos de que esté homogénea, revolvemos y probamos. No necesitamos tomarnos el 10% de la sopa, como hay un mito circulando. Y si vienen los invitados, tomamos la olla grande y no cambiamos a la cucharona. La misma cucharita, meneando previamente la olla, nos sirve para catar la sal, tanto en esta olla como en esta. Esto es para mostrar el impacto del tamaño de muestra. Con esto, los estudiantes quedan absolutamente sorprendidos. Aprovechamos para explicarles lo del nivel de confianza y lo del margen de error y ver que aquí no funciona la regla de tres. Esto es interesantísimo, que el comportamiento es este. Para poblaciones pequeñas, el impacto es grande, pero una vez que la población es grande, ya no importa qué tan grande sea. Lo de que la muestra sea aleatoria o que sea estratificada, como en este caso, de los ciegos que mandó el rey a que examinaran un elefante y que le fueran a rendir un informe, este ciego cogió la cola, este cogió la trompa, el otro una pata, etcétera, y aquí está lo que cada uno informó. El de la oreja dijo, el elefante es una cosa como un abanico. El que cogió la trompa y los colmillos informó de esto como una culebra, etcétera, este como unos grandes troncos y el pan. Entonces, ¿cómo se puede distorsionar una conclusión si no se toma en cuenta lo de la representatividad? También aquí algo parecido, también esto es muy intuitivo. Este es como la verdad, este que aparece aquí, esta foto arriba, con 250 píxeles no alcanzamos a mirar nada, no alcanzamos a concluir nada parecido a esto. Con 1000 ya se puede ver, con 2500 ya se puede ver. Si alguien quisiera mirar detalles del arete, ya esta no le serviría. Si el estudio lo que quería saber es si era una mujer o un hombre, aquí ya logró su objetivo, pero si era el grabado del arete, no puede ser, tendríamos que tomar más los objetivos.
Bueno, aquí la maravilla de la ley de los grandes números, que hace que una muestra aleatoria de gran tamaño con altísima probabilidad sea siempre representativa. Esto sí es una maravilla. Esto es una belleza. Entonces, aquí está la respuesta para una de esas preguntas. Fíjate, con 500, la estimación que hacemos es alrededor de 0.5, bastante buena. Y si quisiéramos hacerla con 1.000, la ganancia que tendríamos es muy poca. Muy poca ganancia duplicando la muestra. Entonces, aquí, esto que lo hacen los estudiantes, yo en todos los cursos pongo a tirar la moneda, porque una cosa es un teorema matemático que la gente dice, yo le creo al profesor, eso debe ser verdad. Y otra cosa es tirar la moneda y ver que a todos los estudiantes les da la misma estructura, ¿no? Que no es una cosa. La medición en la investigación empírica es un tema clave. Pobre es quien vive con menos de $2 al día. Entonces aquí criticamos. ¿Qué pega le podemos poner a este indicador de pobreza, el que vive con menos de $2? Si pasa algo en Wall Street y el dólar cambia de valor, uno que era pobre ahora ya es no pobre y al revés, y a este no le ha cambiado la vida en absolutamente nada. Los zurdos mueren antes. Este es un artículo de Washington Post. Los zurdos mueren antes. Dice específicamente que los zurdos en promedio viven 9 años menos que los derechos. En el libro Estadística y Verdad de Rao trata de buscar explicaciones a eso, me sorprendió. Y la razón de esto tiene que ver con una medición. Tiene que ver con esta afirmación del Papa Bergoglio, que yo me sorprendo. A veces no creo que el Papa Bergoglio haya dicho esto, pero aparece en esta publicación del Mundo con esto. Iglesia Católica dejará de considerar a zurdos como errores de Dios. Bueno, se tardaron igual que Ptolomeo y Copérnico para pasar del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico. Dice aquí el Papa, señaló que los zurdos no deben ser juzgados ni marginados y deben ser integrados a la sociedad. Entonces aquí hay una pregunta capciosa que tiene que ver con la razón de esa disparidad. Hay la misma proporción de zurdos entre jóvenes y entre ancianos. Entonces, mire, la respuesta parte está aquí, en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Oh, pecador de mí, respondió Don Quijote, y qué mal parece que los gobernadores no sepan leer y escribir, porque has de saber, oh Sancho, que no saber un hombre leer o ser zurdo significa una de dos cosas, o que fue hijo de padres muy humildes y bajos, o él tan travieso y malo que no pudieron entrar en él las buenas costumbres ni la buena doctrina. Esto para mostrar que era satanizado ser zurdo. Y esto hasta hace 50 años, 70 años, era satanizado por la iglesia ser zurdo. Y entonces la mamá que le nacía a su hijo zurdo le cayó una desgracia y ella le amarraba la mano atrás para volverlo zurdo a la fuerza. Nunca para volverlo derecho a la fuerza. Nunca el nieto sabía que su abuelo nació zurdo. Cuando preguntaban, ¿este muerto era zurdo o era derecho? No, derecho, pero él nació zurdo y lo volvieron derecho. Ya no hay jóvenes que hagan eso, porque si hace eso una madre ahora, la demandan ante bienestar, hasta bienestar familiar. Entonces, la razón de esa diferencia es que no hay la proporción de zurdos viejos es mucho menor, porque los zurdos los volvieron derechos. Luego, la observación tiene que ver con lo que uno tiene en la cabeza. Esto del positivismo, de que hay que poner la mente en blanco para observar sin ningún sesgo, es falso. Por ejemplo, ustedes que ven aquí, algunos que ven, pueden decirme por el chat qué cosa ven allí en este momento, esos segundos. Muchos, yo siempre hago este ejercicio y las respuestas son variopintas. Entonces, fíjense que alguien ve por aquí como una tanga con unas nalgas que hay aquí y resulta que este es un calvo como yo, que lo están viendo en planta. Aquí está la camiseta y él tiene un celular en la mano. O sea que cada cual ve, lo que ve está filtrado por lo que uno tiene en la cabeza y por los prejuicios.
quejas de pasajeros se elevan el 90%. Entonces, esto aquí aparece a Bianca de primero con 215, aquí estamos hablando de la medición. Entonces, la razón de esto puede estar asociada a que ha deteriorado la calidad, se han deteriorado la calidad. Pero resulta que aquí pusieron más oficinas para quejarse en los aeropuertos, o sea, pusieron más canales para quejarse, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, aquí a Bianca, que tiene 215, pero tiene mucho más vuelos que Aerorepública. Entonces, este es un mal indicador para hacer la comparación, porque no estandariza por el número de clientes. El índice de felicidad, la gente, los de Colombia, a veces quedamos de tercero, algunas veces quedamos de primero en el índice de felicidad, y se especula mucho sobre eso sin preguntarse cómo está construido el índice. Pues, para no alargarme mucho, el índice de la felicidad tiene aquí en el denominador la huella ecológica. O sea, qué tanto hemos deteriorado el ambiente. Y entonces, si este valor es bajo, pues este valor sube. Si estos valores del denominador son bajos, este valor sube. Y no tiene nada que ver con la euforia y la alegría. En parte sí, aquí en este numerador, que es una percepción, pero el índice tiene unas componentes que no son fáciles de predecir. Esto, muy rápidamente, esto para recalcar lo importante que es validar las escalas. Mire, marque en esta escala qué tan exitoso se siente. Una muestra se partió aleatoriamente en dos, a uno se les puso esta escala y a otro se les puso esta escala. En dos muestras probabilísticamente equivalentes. Y los de aquí resultaron 13% muy exitoso en esta escala y en esta escala 34% muy exitoso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí, en esta escala, todo es éxito. Aquí dice, yo tengo 3 de éxito, 4 de éxito, 5 de éxito. En esta escala, lo negativo se interpreta como fracaso. Entonces, nadie quiere estar acá en los fracasados. Entonces, el 1, el 2 y el 3 se ponen aquí y entonces hay más tendencia a escoger el óptimo si solo hay para escoger esto sí. Fíjate lo complicado, lo delicado que es esto. Los niños de pie grande tienen mejor ortografía. Esto es verdad, los niños de pie grande tienden a tener mejor ortografía. Habrá una mamá dándole el pie al niñito para mejorar la ortografía en vez de ponerlo a leer. Y aquí esto es una tercera variable escondida. Los niños de pie grande son de mayor edad y por lo tanto tienen mayor escolaridad y por lo tanto tienen mejor ortografía. Los porcentajes. El 42% de la muerte en Europa se debe a enfermedades cardiovasculares y se espera que estas dolencias se conviertan en epidemia dentro de 15 o 20 años. O sea, estos están preocupadísimos por este 42%. Y entonces, lo que tenemos que ver es cuál es el 100%, el 42% de las muertes. O sea, estos solo están observando los muertos. O sea que aquí no hay razón para preocuparse con estas cifras solamente, porque los muertos ya están muertos. Lo que nos produce escozor es qué porcentaje de los vivos se mueren. Pero aquí estamos, estos son todos los amarillos, todos los puestos al riesgo, y lo que estamos mirando es esta bolita roja. De esta bolita roja, ¿cuántos se mueren por enfermedad cardíaca? De todos los muertos, ¿cuántos? Si en Europa murieran solo 2 personas y una se muriera de enfermedad cardíaca, pues el 50% de los muertos es de enfermedad cardíaca y no es un indicador de mala salud. Eso también lo practicamos aquí con lo del COVID. Voy a pasar en este momento a mirar unos temas que tienen que ver con esa partecita del título que decía un tour responsable, con la palabra responsable. Entonces, en las publicaciones, una característica que se exige es la reproducibilidad. Y es que alguien lea ese artículo y con la información que está allí tenga la posibilidad de reproducir el experimento. Y entonces, los artículos fallan en un porcentaje altísimo por falta de reproducibilidad.
Dice, ¿por qué la mayoría de los hallazgos de la investigación publicada son falsos? Entonces aquí aparece porque son estudios que se hacen con pequeñas muestras, tamaños menores, cuando hay con tamaños pequeños y efectos no muy grandes, pues la mayor probabilidad es que no se detecte, que la muestra no detecte esa diferencia. Y la otra cosa es, en gran medida esta crisis se debe a que la investigación básica y preclínica se incumplen las buenas prácticas científicas. Y además, esto que es una cosa terrible, esta desesperación por publicar o perecer, que yo he sido consultor de unas personas desesperadas absolutamente, porque el valor P está dándole muy grande, entre comillas, porque él tampoco sabe que es muy grande, solo porque lo compara con el 5% le parece muy grande, pero no lo asocia con la naturaleza del problema. Valores P son solo la punta del iceberg. También aquí temas que tienen que ver con el contraste de hipótesis. Esto que puse este ojo bien grande, y he revisado muchos temas de investigación, he sido evaluador de muchas tesis, y hay una constante, y es que las conclusiones se sacan de la esfera de los resultados de la matemática. O sea, los resultados de la matemática, cuando hemos llevado esto al mundo simbólico de la matemática para simplificar, luego allá se calcula el valor P y se compara con 5%. Y esto del 5%, mi amigo Peragrima dice que se compara con el 5% porque tenemos 5 dedos en la mano, que si tuviéramos 6 dedos, seguro sería 6%. Porque nadie, esto es una cosa terrible, porque si es cianuro lo que estamos hablando es el 5%, si es bomba atómica es 5%, si es calificación es 5%. ¿Cómo el porcentaje de falsos positivos va a ser el mismo, no importa el contexto? Yo no he visto muy pocas investigaciones en las que se justifica por qué escogen el 5% o por qué escogen el 1%. El caso es que es una tragedia cuando alguien le da el 6%. Es una tragedia porque ya es mayor que el 5% y entonces los criterios de las revistas hacen que a este no le vayan a publicar. Por eso en las publicaciones de investigación empírica están sobre representados los falsos positivos. Porque si usted dice que no le dio nada, que ninguna diferencia, nadie está interesado en publicar eso. Más cosas. Hay decenas, yo diría centenares de artículos que critican los criterios y la manera como se procede con la significancia estadística. Este es un artículo buenísimo en el que se construye la distribución de probabilidad. El p-valor clarísimamente es una variable aleatoria porque para cada valor de la estadística hay un p-valor. O sea que cuando la estadística sea una variable aleatoria, para cada realización hay un p-valor. Por eso es que hablan de la reproducibilidad, porque si esto es una variable aleatoria, usted repite todo igualito y el p-valor, como es una variable aleatoria, le puede dar un valor distinto sin que haya contradicción ninguna. O sea, el que está esperando que si le dio chiquito en este ensayo le va a dar muy chiquito en el otro ensayo, pues está haciendo un supuesto falso. P-valores son variables aleatorias. Estimación por intervalos de confianza. Esto también es otra cosa tan mal usada como el P-valor. Tan mal usada como el P-valor porque aquí estamos haciendo, aquí estoy haciendo una, pues la intuición que tenemos de los intervalos de confianza. Fíjate que la pistola que este tiene en la mano es una que cogió de aquí del 95%. Tiene tapado los ojos y aquí está la verdadera media. Aquí está la verdadera P, la verdadera media, la línea que quiere estimar. Él está metiendo sus datos. Aquí está arriba su muestra, que está entrando la muestra como combustible y lo que sale de ahí de ese resultado es una grapa, un intervalo de confianza que
este produce intervalos de confianza aleatorios y luego cuando él termina de disparar muchas veces la pistola, él se quita la venda y observa con alegría que el 95% de las veces él atinó al verdadero valor. En esta transparencia se está juzgando la calidad de la pistola. O sea, esta es una pistola que es fiable al 95%. Podríamos decir que tiene un 95% de confianza, la pistola. Pero en la realidad nosotros tenemos esto. Este podría haberse quitado la venda. Aquí, esto es lo que tenemos en la práctica. Un solo disparo. Por supuesto que sabemos que esa pistola ya la ensayamos y no tenemos duda que el 95% de las veces, en este caso, la grapa atrapa el valor verdadero. Pero aquí tenemos solo un intervalo. Entonces, suele hablarse de que la probabilidad de que la media verdadera esté en ese intervalo es 95%. Entonces, mire que esto, en este artículo, fallas comunes en análisis estadístico, específicamente el p-valor, pues dice, nosotros estamos 95% seguros que la verdadera media de la presión sistólica en la población permanece entre 115 y 142, que fue lo que dio el intervalo. O sea que, estando con el enfoque clásico, nosotros convertimos a MUDE de la noche a la mañana en variable aleatoria. Por supuesto que es válido en otro enfoque, mirar una probabilidad subjetiva, mirar el enfoque bayesiano, para darle a MUDE el criterio de variable aleatoria. Pero, en realidad, el Neyman, que es el autor de esta maravilla de los intervalos de confianza, dice muy claramente que él está de acuerdo con David Hume, que David Hume dice que no hay razonamiento inductivo, que esto es una cosa animal. También los perros y los zorros y todo esto, cuando con la frecuencia ven que por ahí les pasa una cosa que no les gusta, pues tratan de evitar eso, porque inducen que como les ha pasado ya eso en otros momentos, entonces ellos concluyen que les va a pasar de nuevo y entonces que esto es una cosa animal y que esto no es un razonamiento humano, dice David Hume para eso. Y el Neyman dice que él no hablaría de pensamiento inductivo, que eso de la inducción no es un pensamiento, dice Neyman. Dice que es más bien un comportamiento. Y él usa behavioral, comportamiento estadístico, que quiere decir que yo espero que este que cayó aquí, pues pase lo que le pasa a la mayoría, que es que atrapan este. Entonces, le puedo asignar, esto también se llama como un sesgo de unicidad, digamos, de elemento, que uno, si el dado ya se jugó, en el catuco uno tira el dado, y si el dado ya se jugó, entonces, y le preguntan a uno sin destaparlo, ya la aleatoriedad se acabó, porque el dado ya yo no lo estoy meneando, el dado ya cayó lo que cayó. Entonces a mí me preguntan, ¿qué probabilidad hay de que el dado caiga 3? Y entonces, La explicación mía es asignar una probabilidad igual a la que yo esperaría que tuviera si yo lanzara el dado. Entonces, ya ahí el enfoque frecuentista no va porque ya la aleatoriedad se acabó. Lo que tenemos es un problema de desinformación. No sabemos qué cayó el dado, pero el tema clásico frecuentista ya no aplicaría ahí. Entonces, en este tema de los intervalos de confianza también hay mucha, mucha confusión,
y creo que falta bastante trabajo. Ya para terminar, publicar o morir, el fraude en la investigación, en las publicaciones, esto es un desastre total. Esa presión que tienen los científicos para publicar y que la manera como ascienden o como mejoran su sueldo es a través de la publicación. Bueno, aquí hay unas transparencias de cómo ese proceso, este proceso que les decía yo de William Trotchin, lo podemos hacer en clase. Aquí hemos fabricado, el profesor Rafael Klinger, que está aquí conmigo, él es un muy buen artesano de la carpintería y él ha hecho todas estas cosas que usamos para que los estudiantes puedan construir modelos para discriminar, encontrar qué características discriminan mejor entre hombres y mujeres. Entonces, aquí estamos en el aula de clase haciendo las mediciones, tomando los datos y ellos tienen que hacer su informe para ello. Bueno, libros y referencias que pueden ser útiles, estas 55 analogías para explicar conceptos estadísticos, este de William Trotchin, que es muy buena página, este que es el artículo más citado en pensamiento estadístico, de Willy Fancush, y este que creo yo es muy importante, esta conferencia de Sergio Yáñez, me encanta, y creo que también da un marco a los estudiantes, le da un marco y en el sentido en que las cosas no salen por generación espontánea, sino que hay unos procesos de evolución, y creo que está muy bien tocado por Sergio en esta conferencia. Bueno, yo haría paso si hay alguna pregunta o algunos comentarios, porque se me acaba de terminar el tiempo que me dieron, y entonces dejaría en este momento aquí y le daría la palabra a mi querido amigo Víctor Ignacio para que si hay en el chat algunas preguntas me las puedan compartir para yo opinar sobre ellas. Sí, entonces damos un espacio para que las personas que nos están acompañando por YouTube o en Facebook formulen preguntas. No hemos visto ninguna que hayan formulado hasta el momento. Yo pues aprovecho mientras alguno se anima a formular alguna pregunta, pues para agradecerle al profesor Roberto Bear por haber aceptado esta invitación a participar en estas efemérides de la Escuela de Estadística, en la cual estamos cumpliendo, como les decía inicialmente, 30 años de creación de los programas de especialización y maestría en estadística. Vamos a continuar con esta celebración a partir de conferencias en las cuales algunos de nuestros egresados posiblemente nos vayan a acompañar en el seminario institucional y también con invitados tanto nacionales como internacionales, que lo está contactando el coordinador del seminario, que es el profesor Francisco Rodríguez. El aporte realizado por el profesor Roberto ha sido muy importante, muy interesante, las reflexiones que se han hecho alrededor de esto último, lo que tienen que ver con los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Me gustaría que de pronto el profesor Roberto nos ampliara un poco más acerca de lo último que nos dijo alrededor de estos instrumentos que están haciendo para mediciones, si de pronto hay alguna forma de acceder a ellos o hay alguna página donde se puedan acceder a estas herramientas para medir, para discriminar individuos. Profesor, habilite el micrófono. Profesor Roberto, no le estamos escuchando. ¿Puede habilitar el micrófono, por favor? Ah, sí. Disculpe. Sí, esos ejercicios que hacemos en el aula de clase es con los estudiantes que están viendo su primer curso formal de estadística, son estudiantes de estadística, y estamos fortaleciendo, tratando de educar la intuición. Entonces,
Por ejemplo, las reglas que ellos sacan, las sacan mirando que haya el menor porcentaje de falsas, de malas clasificaciones, etcétera. Entonces, no a todos les da la misma respuesta, pero aparecen los conceptos que se quiere que aparezcan, como la variable, como no se puede siempre discriminar de manera perfecta, cómo tiene que aceptarse el error. Y estos primeros indicadores para mirar la calidad de una regla de decisión. Esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y el encontrarse con los datos, nosotros reservamos una muestra que no ha sido usada para ellos, para que ellos predigan el género, el sexo con su modelo, de acuerdo al análisis que han hecho, para mirar qué tanto porcentaje de los casos aciertan, etcétera. Yo digo, para hacerse una idea de estos conceptos, la página del profesor Trochin es una página muy buena y tiene diferentes grados de elaboración. Estos cinco criterios que aparecen ahí son unos, pero aparecen otros criterios que habla de validez ecológica, de validez nomológica, otras sofisticaciones que permiten afinar el criterio para cuando tú coges un trabajo y lo quieres evaluar, tengas unas guías para hacer una valoración crítica. Entonces, preguntarte siempre, bueno, ¿qué tan general son estas conclusiones? ¿Cómo tomaron la muestra? ¿Cómo diseñaron el experimento? ¿Para quién valen? Porque el valor de la investigación también tiene que ver con la generalidad. Por ejemplo, un paradigma de validez externa está en las leyes de Newton. Entonces, que se cumplen aquí en la Luna, en Marte, en Júpiter, etc. Entonces, el grado de generalidad es una virtud, y el grado de generalidad tiene que ver con la forma de generar los datos. Entonces, ir construyendo esto en cada clase, no como un capítulo que se pone al principio y luego nos olvidamos de eso y comenzamos a hacer cosas de cálculos, sino en todos los problemas habrá una pregunta acerca de si él podía mejorar el experimento, qué cosas podría mejorar, qué cosas podrían haber interferido en ruido, etcétera. Por ejemplo, tenemos unas tareas que dicen que diseñen un experimento, que son de primer semestre, ¿no? Son, diseño un experimento para mirar si la hipótesis de que las vacas con música dan más leche. Y entonces ellos tienen que mirar qué factores de confusión pueden haber y hacer hacen unos planteamientos hermosísimos. Luego hay bolsas que ponen con agua en los restaurantes para ahuyentar las moscas. Entonces, diseñe un experimento para mirar si eso es efectivo o es un mito. En España, además, ponen unos garrafones en la puerta de los bares para ahuyentar a los perros. Entonces, unos garrafones con agua. Entonces, ¿cómo podrían diseñar un experimento para contrastar esos mitos? ¿Son igualmente eficientes las pilas piratas que las pilas de marca? Diseño un experimento para eso. Ahí se darán cuenta que es posible que las piratas sean buenas para objetos que no demandan mucha corriente, pero que si lo va a poner en una linterna o en un aparato de un control remoto, puede que sean mejores las otras, que aparezca la interacción. Entonces, todo esto lo discutimos en clase, porque es que yo digo que esa es la parte más importante de la investigación. Cuando uno tiene los datos, ya tiene el 80% de la investigación hecha, porque cuando usted tiene los datos, ya revisó la bibliografía, el estado del arte, ya miró las variables, cómo se miden, cuánto, ya tiene los datos. ¿Qué es lo que hacen los libros? Es dar los datos. Y resulta que eso es irreal. La gente que no es estadística, y le estamos enseñando estadística, lo que se equivoca es en el diseño del experimento, se equivoca en los temas de medición, de validación de la medición, se equivoca en estas cosas, en la comparabilidad. Y luego ya ahí no hay remedio cuando ya tomo los datos, porque uno no espera en 50 horas convertir una profesional de alguna carrera, convertirlo
en un estadístico chiquito y sobre todo hacerle creer que él sabe estadística. Una persona con 50 horas no es capaz de resolver un problema serio. Entonces, mejor invertir esas horas en mirar qué cosas son delicadas tener en cuenta. Si usted quiere generalizar aquí, ¿cómo tiene que tomar la muestra? Hacer críticas a una muestra mal tomada. Mirar si, qué diseño tiene que hacer para que sean comparables, para que sean válidas las comparaciones, etc. Yo digo que ahí debe estar, porque esto es lo que tiene menos probabilidad de olvidarse. Los grados de libertad, esto que se llama los grados de libertad en dos semestres, yo cuando digo en dos semestres, alguien me dice, no, en la semana siguiente del examen ya no se acuerdan de nada. Bueno, eso es información perecedera. Es lastimero invertir el tiempo del curso en esas cosas que sabemos que no, que se van a olvidar. O que cuando encuentren que las varianzas no son iguales, como en el libro dice que son iguales, no encuentren que las varianzas son iguales, pues no hay tiempo de enseñarle transformaciones de Box y Cox, no hay tiempo de enseñarle cómo se resuelve el problema. Entonces estamos invirtiendo el tiempo en enseñarle qué hace el alicate, qué hace el destornillador, qué hace toda esta cosa, y no en hacer un diagnóstico de un problema. Entonces, digamos que la recomendación el énfasis de la charla está justamente en eso, en mirar lo de la validez, mirar lo de la representatividad. Esto del teorema de la ley de los grandes números, yo lo hago en los cursos de pregrado, en los de maestría, en los de doctorado, los pongo a tirar la moneda. Porque es que esto da confianza en la estadística. Esta tirada de la moneda da confianza. Porque uno, en la demostración, usted puede demostrar el teorema de la ley de los grandes números y esto como que, profesor, nosotros le creemos, ¿para qué demostramos eso? Nosotros sabemos que usted sabe, nosotros le creemos. O sea, él no está interesado en saber demostrar el teorema. Pero si empíricamente ve que a los 12 grupos que se formaron y los 12 grupos tiraron la moneda y pegaron sus papeles en el tablero y la estructura que da de convergencia es la misma para todos, esto es convincente. Y ver que tomaron una muestra de 300 y una de 150, la calidad de la estimación no varía mucho. Y entonces decir, uy, aquí estamos tirando la plata. ¿Será que yo necesitaba tanta precisión? ¿Será que necesitaba tanta precisión como para duplicar el valor del estudio? Entonces ponerse a reflexionar sobre estas cosas es importante. Cuando haya un problema serio, que este ingeniero o que este psicólogo o este agricultor necesite resolver, que contrate un estadístico, pero él tiene el lenguaje para comunicarse con el estadístico. Tiene el lenguaje, sabe cómo hacer las preguntas, sabe, tiene el bosque, tiene el panorama del bosque concreto. Entonces, yo insisto mucho que lo otro, lo de seguir al pie de la letra, el libro, para estudiantes que solo van a tener un curso de estadística en su vida o dos, me parece que es una mala idea. Me parece que es una mala idea. Yo hace poco, en un curso de doctorado, me llamaron a participar y me pasaron un programa, eran estudiantes que no tenían vocación matemática. Y yo dije, mire, yo con mucho gusto colaboro en este programa, pero yo, en este curso, pero esto que está en este programa es una infamia. O sea, esto a estos que no tienen vocación matemática, comenzar a torturarlos con esas pruebas y con eso, no. Yo hago el curso como yo quiera y yo lo dicto con mucho gusto. Entonces me dieron licencia para hacer eso. Los estudiantes quedaron absolutamente felices porque trabajamos sobre sus tesis doctorales. Entonces, ¿cuál es su tesis de doctorado que está haciendo no sé qué y cómo, qué cuidados tiene que tener? Y entonces, en base en una cosa concreta, desarrollamos estas ideas que yo creo que son las importantes. Que él no vaya a pasar investigando 3 años y cuando le van a evaluar la tesis, dice, no, mire, este objetivo no lo puede cumplir porque su diseño quedó mal hecho. Que no le vaya a pasar eso. Que él sepa que eso es importante y que eso es una posibilidad. Entonces, bueno, aquí hicimos con esta directriz, hicimos un poco una mezcla de cosas que yo creo que espero, aspiro, que dejen algunas señales que puedan ser útiles para los oyentes.
Ok, profesor, tenemos algunos comentarios en el chat y dos preguntitas. Sí. El profesor Ramón Giraldo nos cuenta, nos dice con un comentario que una herramienta útil para la explicación de los intervalos de confianza es la simulación de Monte Carlo. Sí, claro, y claro que hay sí. Hay una pregunta de Alexander Ríos, dice que si existe la posibilidad de que nos compartan todas las referencias que se dieron durante la charla. Sí. Se refiere particularmente a los libros. Sí, como esto va a quedar en un video, ¿cierto? Uh-huh. Esto va a quedar en un video, yo creo que las pueden mirar, van a tener no solo las referencias, sino van a poder tener acceso a toda la charla. Correcto. Entiendo que así se es, va, ¿no?, a quedar grabado, sí. Sí. Se va a quedar en, o sea, la plataforma de YouTube y Facebook. Pueden sacar, sí. Correcto. Y tenemos una pregunta de Alexander Calderón. Dice, profesor Roberto, muchas gracias por la charla. Quisiera preguntarle respecto a los repetidos errores cometidos por la prensa a la hora de difundir información. Sí. ¿Qué medidas podrían reducir tales engaños? ¿Educar en estadística a los periodistas y comunicadores? Sí. ¿Impulsar la educación estadística en escuelas y colegios? ¿Incrementar las charlas y eventos divulgativos, sí, de la ciencia? ¿O será que estamos condenados a que tales errores se repitan indefinidamente? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Yo, con la escuela tenemos una idea de hacer un convenio con la alcaldía para formar, porque pasa con la formación, debería ser desde educación básica y media, en el tema del pensamiento aleatorio. Pasa lo siguiente, que el ministerio tiene unos muy buenos lineamientos que consideran estas ideas que yo estoy diciendo, las considera el ministerio. No, que como los profesores que se encargan de la estadística son profesores de matemática, en su formación de profesores de matemática, ellos vieron la estadística matemática. O sea, ellos no están entrenados para meterse en un problema en el que se sale de su entorno de seguridad, porque uno en matemática le da la respuesta o no le da, y puede corregir y mirar. Pero cuando usted toma unos datos, usted no sabe si le han quedado variables por fuera, tiene que mirar, el conocer el fenómeno. Es una cosa más compleja que a los matemáticos nos hace sentir más incómodos, porque es que los problemas del libro no los sabemos hacer, ya sabemos la respuesta, todas las demostraciones las tenemos. El campo de confort es seguir el libro, porque ay, yo me sé todo, ahí no hay sorpresas. Pero cuando yo los pongo a tirar un helicóptero, cuando los pongo a tirar, a hacer las mediciones, a ti, aquí aparecen una serie de cosas que hay que resolver, y es lo parecido a la vida real. En la vida real la vida es compleja. Entonces, esa pregunta es muy buena, y yo creo que las opciones que plantea el compañero son opciones muy buenas, y es formar a los que van a ser profesores de bachillerato y de primaria, hacer una formación haciendo todo lo que queremos que haga, porque uno no puede, un licenciado en matemáticas, que sus cursos de estadística fueron de estadística matemática, decirle que haga todas estas cosas, esto lo pone mal. Entonces es hacer un curso en el que él las haga, y que él aprenda a hacerlas, que se discutan con ellos las lecturas, y que ya entren en un plan de confianza, que estén estandarizadas las prácticas, o sea, hacer una tarea para eso. Y lo otro que es muy, muy importante es la formación de los periodistas. En esto sí que estamos muy mal. En esto estamos muy mal. Inclusive los periodistas científicos, porque uno lee informes de periodistas científicos y entonces confunden probabilidad de A dado B con B dado A. O sea, tienen probabilidad de A dado B y concluyen como si tuvieran al revés de A dado B. Entonces sacan unas conclusiones que no se pueden sacar de las cifras que están. Yo tengo centenares de recortes de prensa, centenares. O sea, yo soy obsesivo con eso. A mí me llega un periódico, yo estoy buscando dónde hay una pifia. Entonces tengo una Z con esos plastiquitos de las transparencias, y ahí tengo organizado
los tengo organizados por los que fallan en medición, los que fallan en validez de las conclusiones, los que fallan en la comparabilidad, etcétera, para un poco entrenar los estudiantes en tener el ojo atento cuando aparece un porcentaje que tienen que mirar primero. Y mirar, antes de darle explicación a eso, mirar si esos datos concluyen eso o no. Para antes de darle explicaciones, ¿de estos datos se puede concluir eso que están concluyendo? ¿Cómo? Entonces, es un tema que tiene mucho futuro, o sea, es una cosa que es muy pertinente, la pregunta que hacen, muy pertinente, que tenemos que hacer algo para eso. En los cursos de extensión que hagamos, por ejemplo, a la comunidad, entonces, hacer cursos para periodistas, ofrecer cursos de estadística para periodistas, para responder toda esta pregunta, porque siempre están en lo mismo. ¿Cómo con 5.000 datos van a poder calcular para 1.000.000 que somos en no sé dónde y tal? Entonces, mostrar que se concluye con error, pero que hay una medida probabilística del error que nos permite tomar decisión. Entonces, esto yo creo que estas cosas son las que quedan. Cuando te encuentres un estudiante en 4 años, él no se va a acordar nada de la chi cuadrado, ni de los grados de libertad, ni de nada de esas cosas. Pero si tú has estado trabajando esto del pensamiento crítico y mirando, seguro que se va a acordar algo de estas cosas y va a estar atento, sobre todo si no fue en un capítulo, sino como una dimensión transversal en todo el curso. Cada que aparece un nuevo problema, así sea para aprender a comparar con histogramas o con cajas, decimos, bueno, ¿y esto aquí cómo pudo haber sido medido? ¿Y esto no sé qué? ¿Y qué puse? ¿Cómo se podría mejorar esto? Y vamos hablando siempre de los mismos, como de los mismos temas. Ok, profesor Roberto, muchas gracias. Hay dos preguntas adicionales. Una la elabora la profesora Lilian Cardeño. Dice, gracias profesor por su interesante charla. Pregunta, ¿ha tenido la oportunidad de realizar estas vivencias con experimentos estadísticos desde la virtualidad? ¿Puede contarnos alguna anécdota al respecto? A todos nos ha pasado, a todos tenemos experiencias distintas que contar. Nuestros estudiantes de estadística, ellos, por ejemplo, que son los con los que yo más relación tengo, ellos están en estadística porque no les alcanzó el puntaje para otra cosa. Entonces, como la estadística está en la Facultad de Ingeniería, nuestro programa de estadística no pertenece a matemática, ni está en la escuela de estadística, está en la Facultad de Ingeniería. Entonces, ellos quieren estudiar Ingeniería de Sistemas y no les alcanzó el puntaje. Entonces, el puntaje más bajo es para agrícola, para ingeniería agrícola y para estadística. Entonces, siempre yo hago una encuesta el primer día, el 85% quieren estudiar otra cosa. La pregunta es, si no fuera por el puntaje, ¿usted qué le hubiera gustado estudiar? No, pues ingeniería química, ingeniería no sé cuánto. Y hay un 15% que quieren estudiar estadística. Entonces, en ese ámbito, eso ya se convierte en un obstáculo empezando, porque la gente quiere mirar cosas y mirarlas bien, cosas que le van a valer en la otra carrera. Entonces, por ejemplo, estadística descriptiva no la ve nadie, solo nosotros vemos estadística descriptiva, los demás ven un curso de probabilidad y estadística. Entonces, como que, ¿para qué estudio tanto esto si es que esto no me lo van a valer allá en la otra carrera y estas cosas, ¿no? Pero con la virtualidad pasa, que era la pregunta de la compañera, y es que si hay un porcentaje de estudiantes que no están interesados en esto, es posible que uno los vea conectados y no estén. O sea, hay que ingeniarse maneras para Bueno, al parecer al profesor Roberto se le fue el audio. Voy a esperar 2 minuticos a ver si regresa. Aló, se ha dañado la señal un poco, ¿no? Sí. Virtualidad, a mí me ha costado mucho trabajo con la virtualidad hacer esto que yo hago, me ha costado mucho trabajo,
pero yo lo hago con las tareas. Con las tareas lo hago. Por ejemplo, yo después de esa, el recortecito de prensa que habla del 42% de los muertos, no sé cuánto, le saco las cifras del COVID, las verdaderas cifras del COVID. Esas que están publicadas en el periódico, para que ellos las analicen y miren si esta cifra, por ejemplo, cuando comparan el número de casos y meten Estados Unidos el que más muertos hay y luego Colombia no saca, ignoran el tamaño de los que están expuestos al riesgo. O sea que hacen un ranking solo con las muertes sin mirar qué tan grande es la población expuesta al riesgo. Entonces que ellos descubran eso. ¿Qué indicador, cómo podría mejorarse este indicador? Y entonces les damos juego ahí y en las tareas. Yo reviso las tareas, miro las ideas, las que tuvieron, las buenas y las malas, y las discutimos en clase. Lo de medirse ya no es posible. O sea, esa es la medición que hacemos allí, ya esto no es posible. Si ustedes ven ese nivel de hacinamiento que teníamos en ese salón, están los estudiantes muy juntos, unos midiendo a otros. Esto ya no lo podemos hacer en época de pandemia, ¿sí? Se dificultan las cosas, mucho, se dificultan mucho. En cosas elementales como poder mirar a los ojos a los estudiantes, porque hay una información gestual muy valiosa que uno casi mirando a alguien sabe que no está entendiendo. Y entonces yo pongo un ejercicio y luego me paso por los pupitres a ver qué están haciendo y me voy donde yo creo que no ha entendido y miro qué está haciendo y me doy cuenta qué cosas tengo que volver a poner en su sitio y todo. Entonces, en pandemia, en esta virtualidad, es muy difícil. Yo gasto mucha energía en la cosa virtual porque me sacan de mi modalidad, o sea, me sacan del hacer cosas en el aula, de hacer experimentos, de tirar el helicóptero, de hacer cosas de esas. Entonces, hay que hacer lo que se puede con lo que tenemos. Ok, profesor Roberto. Eso nos ha pasado a varios ahora con la virtualidad. Toca hacer doble esfuerzo para que los estudiantes estén pendientes y atentos al curso. Sí. Y cambiar la forma de ese cambio de la presencialidad a la virtualidad fue un cambio muy brusco. Sí. Cuando se impactó bastante. El profesor, ya para terminar, el profesor Rafael Borges comenta lo siguiente: felicitaciones por la excelente conferencia. Pregunta: ¿qué recomiendas para fortalecer la alfabetización estadística del que ni tiene idea la suerte de tomar un curso de estadística como el que propones? Sí, mi recomendación muy respetuosa es que hay que empezar con un problema. No es la teoría y luego ir poniendo ejemplos de la teoría. Esto me parece que es antinatural, porque uno no le enseñan a manejar un destornillador y uno luego se va a buscar a dónde puede atornillar un tornillo. Uno tiene un problema que atornillar y entonces uno valora el destornillador. O sea, primero está el problema y luego están las soluciones. No como aparece en los libros, que te enseñan una cosa y luego te aparecen tres ejemplos. Esto no es. Yo no sigo el libro, ni siquiera el mío. El libro de estadística descriptiva, que no lo puse ahí, pero si ponen estadística, un enfoque descriptivo, aparece un libro que escribí con Mario Yepes para el curso de estadística descriptiva. Y yo en el curso de descriptiva no sigo el libro, porque esto es como seguir el diccionario. Nadie sigue un diccionario, uno va al diccionario cuando lo necesita. Y lo mismo es el libro, porque lo que están surgiendo de problemas prácticos son preguntas. Y usted tiene que hacerse unas preguntas que son las que caracterizan el problema. ¿Qué es lo que necesitamos saber aquí? Esto. Y entonces comienzan los problemas. No es que para este problema haga esto. No, ¿usted qué piensa que se puede hacer? Y dar palos de ciego. Y entonces, poca formalización, la formalización viene al final. Yo, por ejemplo, la saco mucho gusto a un recorte de prensa de la Universidad Nacional sobre los estratos de los admitidos a la Universidad Nacional. Yo me deleito con eso, porque
miramos ese cuadro de doble entrada y comenzamos a mirar sin definir nada, ninguna definición. Es con el cuadro como está, ¿qué porcentaje de los del estrato 1 entraron a la universidad? Y entonces hay que comenzar a dar palos de ciego. No, pues debe ser con este total y no sé cuánto y tal. Y entonces comenzamos a hacer las preguntas y la gente a tratar de resolverla con esos datos. No mencionamos nada de condicionalidad ni nada. Eso es lo último. Todo intuitivo, todo con un razonamiento primario básico, con lo que tenemos, la regla de tres y estas cosas. Y luego al final decimos, mire, para no confundirnos, vamos a ponernos una notación, porque en matemáticas es el lenguaje, un lenguaje universal. Uno no puede andar decir que mi integral la voy a hacer es como una bola y el otro la hace como un triángulo. No, la integral tiene un símbolo y la derivada tiene un símbolo y todas estas cosas tienen símbolo. Vamos a ponerle a esto formalismo, después de que ya hemos resuelto el problema. Entonces vamos a formalizarlo. Y entonces ahí hablamos de condicionalidad. Y la P la leemos como porcentaje y después la vamos a leer la misma P como probabilidad, más tarde. Entonces la P es esa fortuna, que es porcentaje y probabilidad. Aquí en descriptiva, P, porcentaje de tal cosa tal, y la simbología. Y entonces, ¿qué significa la A o B? A ver, calculemos la B dado A, a ver, no sé qué. Y entonces, como el rector se está ufanando de que la universidad es una universidad de estratos bajos, entonces calculamos de los admitidos cómo está compuesto por estratos, pero resulta que eso no nos da un indicador de equidad, porque eso ya están admitidos todos. Esto es como los muertos del ejercicio que hice. Ya están admitidos. Aquí no hay riesgo de quedar por fuera, porque usted está mirando solo los que están adentro. Entonces es, oiga, de los que intentaron, ¿cuántos quedaron por fuera? Entonces fíjate que son dos cosas distintas, que tienen dos significados distintos y que se simbolizan de manera distinta. Entonces es primero un problema y luego intuitivamente mirar cómo se resuelve. Yo le llamo a esto el enfoque en espiral. Entonces, como no sabemos mucho, la solución nuestra es rudimentaria. Y a medida que vamos formalizando y vamos aprendiendo el mismo problema, lo vamos resolviendo con más complejidad. Y vamos metiéndole más cosas y vamos subiendo, sin seguir el libro. Luego en la tarea sí puede, por ejemplo, los estadísticos tienen que saber un poco sobre la expresión de análisis de la varianza, que es uno de los pilares grandes de la estadística. Entonces ahí está la demostración. Como estos van a ver estadística, pues que se familiaricen con las sumatorias y con estas cosas, es una cosa buena. Entonces digo, en la página 3 está la demostración, no sé qué. Explique el paso 7. Explique por qué cómo pasamos del paso 7 al paso 8. No que hagan si se aprendan la demostración, sino que miren la lógica de pasar de aquí para allá y como que aprendan, porque ven esa sumatoria y se asustan. Pero después de haber pasado por el cuadro de la Universidad Nacional, de esas cifras, pues ya ven que estamos sumando por una fila y ahí está constante la I. Ya esto lo hemos experimentado antes de ponernos a darnos contra las paredes con el libro y esa doble suma. Eso aburre a cualquiera. Pero si ya hay una experiencia previa en la que ya llamábamos no sé cuánto, esto ayuda. Entonces, como principio, la estadística para resolver preguntas de investigación empírica. Esto es, problemas. No es para aprender a hacer histogramas, que los tenemos que hacer para poder entenderlo, para sacar de ahí los conceptos. Pero yo creo que muy pocos de los profesores que enseñamos eso hemos hecho un histograma a mano. Esto no. Y ahora hay la posibilidad de cambiarle el tamaño a los intervalos, de mirar si en el eje lleva la densidad o al porcentaje. O sea que, mini tab para estos, después le enseñamos R y le enseñamos los otros paquetes, en este que hora y media ellos están manejando mini tab, que reproduzcan un caso en el que se han dado los datos, que ellos lo reproduzcan solitos usando el software. El problema que ya vimos y que yo ya les expliqué con transparencias, les doy los datos para que ellos hagan lo que yo presenté en mi clase.
Entonces ellos no han visto nunca una caja, nunca han diseñado unos diagramas de cajas y yo les mostré uno. Sin que ellos hayan visto nada, resolvimos un problema con unas preguntas de investigación, lo resolvimos y en las transparencias, pero haciendo ellos la sugerencia. Por ejemplo, que hay variabilidad en las chocolatinas. ¿Les parece grande? ¿Les parece que hay mucha variabilidad? Es un problema bellísimo y difícil. Porque yo digo, las chocolatinas tienen que pesar 30 gramos todas, pero no pesan 30 gramos todas. Y el fabricante está preocupado. ¿Ustedes creen que la preocupación es justificada? Miren estos datos a ver si hay mucha variabilidad. Esto es una pregunta muy perversa, ¿no? A un estudiante decirle, ¿usted qué le parece que hay mucha variabilidad? Entonces, como que hay que definir un criterio, ¿no? Entonces ellos inmediatamente buscan el rango. ¿Cuál es la chocolatina más liviana y la más pesada? Y entonces no decimos rango no sé qué, sino que ellos la buscan para saber cuál es la más pesada y cuál es la más, para poder responder. Y entonces a eso le vamos a dar nombres, rango, eso que usted dijo es rango, y vamos construyendo. Y luego que ellos aprendan a hacer. Entonces, eso que vieron que hicimos en clase poco a poco, que fuimos preguntando, ahora hágalo usted, aquí están los datos con que yo hice todo eso, hágalo. Entonces, que pueda hacer las gráficas para comparar y toda esta cosa. Entonces, vamos viendo toda la vez. Vamos viendo toda la vez resolviendo un problema. A veces muy rudimentariamente. Y luego la desviación estándar, que es la cosa más bella, que no pude hablar mucho de la desviación estándar, que es esto. Mira, yo he hecho un muestreo en YouTube para mirar los que explican la desviación estándar. Y la mayoría lo que hacen es aplicar la fórmula, cómo se calcula y hacen unos cálculos. Pero el valor que tiene la desviación estándar, yo digo que es la medida más importante que hay en estadística. La desviación estándar y lo maravillosa que es. Entonces, al final hacemos una resolución para proponer a la universidad que los puntajes que piden para acceder a las distintas carreras dependan del estrato. Porque con la desviación estándar vemos la inequidad relativa. Entonces miramos, este que está en estrato 1, no le alcanza el puntaje casi para estudiar nada, pero fue el mejor estudiante de ese estrato. Y este estrato 6, entonces sacar 60 puntos de este estrato 1 es muy difícil, pero es el promedio del estrato 6. Entonces estudiamos un documentico que está en la red, muy bueno, que se llama Separados y Desiguales, que es educación y clases sociales en Colombia. Entonces están variables socioeconómicas y el promedio de los puntajes del saber para cada grupo. Por ejemplo, los que tienen padres profesionales, los que pagan colegios de tanto valor, ¿cómo se relacionan? Entonces uno ve la injusticia. Uno que nace en el estrato 1 ya sabe que este pertenece al grupo de los que van a sacar en promedio 40 puntos. Y los del estrato 6, naciendo, lo único que han hecho es nacer, cagar pañales y chupar teta. No han hecho nada más los dos. Y ya sabe que este cuando vaya al bachillerato va a pertenecer al grupo que saca 60 en promedio. Y este va a pertenecer al grupo que saca 40. Entonces, ya metemos otra variable en el problema de la inequidad. No es solo entrar a la universidad, sino que lo enriquecemos. Es entrar en la universidad a estudiar lo que yo quiero, no lo que me alcanza. Que por eso es que no hay vocación en los maestros. Porque muchos de estos maestros entran a estudiar licenciaturas porque no les alcanza el puntaje para estudiar lo que quieren. Entonces, también esto también se analiza y también es parte de lo que tiene que resolver la estadística. Problemas sociales, la estadística está hermosa para mirar los problemas sociales. Mirar el índice de Gini, pero bautizarlo al final. ¿Cómo podemos hacer esta cosa? Pues mira que si, que la mitad debería tener la mitad y el tercer 30% debería tener el 30% y todo. ¿Cómo pasa acá? Entonces, y al final decimos esto, se llama el índice de Gini. Y mide estas cosas y tal. Si hace falta, si en la responder la pregunta no hizo falta el índice de Gini, pues no vemos el índice de Gini. Y si para este problema de Neitá era la mediana, pues no vemos la media.
otra vez aparecerá otro problema en el que la media necesite. No siempre necesita el martillo, a veces con el destornillador es suficiente. Entonces, no poner inflexible el este y ir construyendo los conceptos con base en la solución de situaciones. No herramientas, sino problemas. Muy primariamente resueltos al principio y se van sofisticando a medida que avanzamos las tareas. Yo alcanzo a hacer unas 10 tareas al semestre. 10 tareas en las que los estudiantes tienen que consultar. Por ejemplo, es pregunta, ¿el que se para en el semáforo y tira candela es desempleado o no? ¿La señora que pasa con el niño colgado y tiene unas cositas de chicle vendiendo por la ventanilla es desempleada o no? Entonces tienen que irse a investigar el DANE, el concepto de desempleado, población económicamente activa, todo eso y convenir a responder la pregunta. Muy interesante, entonces, profesor. Claro, entonces ahí van. Y alguno lo hace mejor que otro, pero lo discutimos en clase. Y entonces vemos eso, vemos quiénes son los activos, quiénes son los inactivos, por qué son no sé cuánto. Entonces vamos construyendo cosas que los van a hacer mejores ciudadanos, interpretar mejor las cosas, etc. Esto es un tema de nunca acabar. Cada uno tiene su manera de matar sus pulgas. Es muy difícil uno mirar una metodología porque uno se siente cómodo. Cada uno tiene su espacio de confort y de comodidad. Entonces, lo importante es uno querer hacer bien las cosas. Yo creo que es el primer, estar motivado de ser profesor. Uh-huh. Este es lo primero. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Yo creo que la siguiente pregunta ya la respondió el profesor Roberto Bear con mucha amplitud. Igual la voy a leer. Dice, felicitaciones, profesor Roberto. Saludos desde Puno, Perú, de Percy Guata. ¿Qué recomienda pedagógicamente aplicar en la enseñanza básica de la estadística? Creo que ya ha dado bastante ejemplo, sí, varios yo ejemplos. Yo creo que en todos los niveles es lo mismo, guardando las proporciones, ¿no? Para los niños, también como desarrollar el pensamiento intuitivo. Entonces, una urna con bolas, hay más bolas negras que bolas blancas. Y entonces vamos a meter la mano. ¿Usted qué va a salir? ¿Qué? Y entonces, que como que diga, no, pues si hay más negras, como que él tiene el concepto de probabilidad en la cabeza, entonces yo voy a las negras, como que, y discutir esto. Esto es difícil. Hay una profesora, yo no sé si ya se jubiló, que se llama Jane Watson, australiana. Jane, como Hane, Jane Watson. Y ella se ha especializado en pensamiento aleatorio para niños escolares. Y tiene unas cosas tan hermosas, tiene unos herramientas y unos juegos para construir histogramas, para construir niños pequeños. Entonces van poniendo, apareció otro amarillo, no sé, entonces ponen el amarillo y van haciendo cosas muy bonitas y van fijando como ideas. Toda la vida, yo a la señora Jane Watson la conocí hace 40 años que yo empecé con esto y vi un artículo que escribió. Y le mandé una carta, yo no me acuerdo si en aquella época había internet, le mandé una carta y qué tan amable porque me respondió y me mandó información y sobre cosas que ella hacía. Después me mandó un CD, cuando ya aparecieron estas cosas de sofisticada, me mandó un CD con algunas prácticas y todo eso. Hace muchos años yo me grabé el nombre de ella, no he vuelto a interaccionar, pero cuando busco cosas la encuentro en la literatura que está vigente todavía. Jane Watson, al que me preguntó sobre esto, esa puede ser una muy buena, un buen principio para buscar información sobre eso. Yo no tengo experiencia con niños, no tengo con mis nietos solamente, que les tomo mucho gallo y todo eso, pero no. Ah, qué bueno, profesor, muchísimas gracias. Sí. Bueno, entonces ya para terminar, pues, resta darle el agradecimiento al profesor Roberto Bear por sus valiosos aportes y reflexiones que se han realizado durante esta conferencia. De antemano vuelvo y reitero mis agradecimientos por aceptar la invitación a este importante evento de la Escuela de Estadística y el área curricular de la Escuela de Estadística.
Y para los que nos están acompañando, que a futuro nos van a volver a ver esta grabación, extendemos la invitación para que nos acompañen en las próximas conferencias que se realizarían en el Seminario Institucional de la Escuela de Estadística en conmemoración de los 30 años de los programas de especialización y maestría en estadística. Por eso mismos canales. Entonces, hasta aquí llegamos con la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Roberto. Y hasta la próxima. Bueno, hasta luego, profe. Muchas gracias a todos. Muy amables.